estamos a punto ya de romper la recesión, que ya la hemos roto en Cantabria, las previsiones dan ya para este año un crecimiento de Cantabria del 1,3, cuando para España dan el 1. Y para el 12 ya dan un crecimiento de más del 2% y ya estaremos en condiciones de crear empleo neto. Esos son los datos y previsiones que dan todos los organismos españoles y europeos sobre esta región, que dicen, será la primera que salga de la crisis. La primera. ¿Por qué? Porque estamos orientando la economía de otra manera. Hacia la ciencia, la tecnología, las energías renovables, lo que es el futuro. Vengo a trabajar. Venimos a trabajar. El Comité Local de Camargo lo que va a hacer es trabajar en pro de solucionar problemas puntuales, de mejorar cosas y de hacer por lo menos un futuro más accesible y mejor para Camargo. A devolver a este municipio al lugar que nos corresponde dentro de Cantabria, al que yo recuerdo. A que volvamos a ser referentes en tantas y tantas y tantas y tantas cosas como fuimos. Ciclismo, balonmano, infraestructuras, etcétera. En definitiva, que nos sintamos orgullosos de Camargo, que es como yo, particularmente, igual que todo el Comité Local, nos sentimos. Los 6 candidatos que tenemos en el entorno de la comarca, 5 son nuevos. Y es todo un reto porque nuestro objetivo como partido tiene que ser, como mínimo, sacar los mismos resultados en votos municipales que en votos regionales. Es decir, tenemos que aspirar, sin ningún lugar a dudas, alcanzar el 33%, al igual que lo hemos conseguido en el resto de los ayuntamientos de Cantabria. Y en Camargo en concreto, tenemos que aspirar a sacar 4.692 votos regionalistas, que es los votos que nos han votado en las anteriores elecciones generales.